¿Despertaste? No sé.
terminé, ya vamos. ¿Y ahora qué les pasa? Martín, yo sé que estás ansioso por ir al paseo, pero tienes que esperar que terminemos el desayuno y hagamos nuestras oraciones agradeciendo a Dios. ¿Está bien, hijo? Sí, padre. Oigan, no es gracioso. Oigan, ya no es gracioso. Buenos días, don Vicente. Buenos días. A ver, niños, por favor, formen una fila aquí frente a mí. Tengan la bondad. Despacio, con cuidado. A ver. Un poquito más rápido. Ya. Ahora sí ya nos podemos ir. Sí, Martín, ya pueden irse. Pueden irse. Niños, niños, esperen a sus profesores, por favor. Padre José, por favor, vaya con los niños. Sí, padre. Tenga cuidado con ellos. Ya los alcanzo. ¡Joder, críos, espérense! ¡Vicente, hombre! ¡Barre bien! ¡Mira cómo está! ¡Haz sí, tu señor. Trabajo, hombre! Sí, señor. Gente. Mierda. ¡Carajo! ¡Más respeto! ¿Qué crees que eres? ¡Eres un simple empleado de aquí! ¡Barre! Vicente, por favor, perdóname. Estoy mal. No sabes por qué. Perdona, perdóname. Bien, señor. Por favor. Está bien. Compréndeme, por favor. Está loco. Leticia. Qué bueno, ya llegaron. Virgilio. Qué bien. Virgilio. Buenas tardes. Por favor, venga. Adiós. Leticia, tanto tiempo sin verte. Sí, Virgilio. Y qué pena que sea esta la situación en la que tengas que verme. Leticia, te comprendo. Mi más sentido pésame. Gracias, Virgilio. Esas cosas de la vida hay que entenderlas. Sí, yo no lo niego. Pero me destroza ver a mi hijo así. Siento que lo abandono. Osvaldito. ¿Ves lo que te digo? Él está muy afectado por esto. Leticia, todo va a estar bien. Ahora preocúpate por ti, por tu salud. Gracias por todo, Virgilio. Por favor, cuida de mi hijo. Él está muy mal. Leticia, no te preocupes. Él quedará en mis manos. Yo voy a cuidar de él. Osvaldito. Osvaldito. Comprendo, mijo. Tu mamá y tú están pasando por situaciones difíciles. Esto no es una cárcel.
Aquí vas a encontrar compañeros y amigos en tu misma situación. Desde mañana vas a usar este uniforme. Mira. Vamos, ven conmigo. Toma, toma, hijo. Sabanero en camino de Belén, con mi burrito sabanero en camino de Belén. Si me ven, si me ven. Osvaldito, ¿tienes hambre? Mira, esa actitud tienes que cambiarla. Te lo dije en la oficina. Tu actitud no me afecta a mí. Osvaldito, ¿tienes hambre? No, no, gracias. Yo sé que has tenido problemas. Pero tienes que aprender a superarlos. Ahora estás aquí para ser amigos y volver a comenzar tu vida. Amén. 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 Muchachos, atención. Quiero presentarles a Osvaldo. Es un nuevo compañero que va a ser parte de nuestra familia. Es decir, de nuestro internado. Por favor, acojámosle con todo cariño, como compañero y como nuevo alumno. Sin más por ahora que decirles, me despido. Hasta mañana. Que duerman bien. ¿Qué pasa? Nada, nada. Leonidas, ¿qué pasa? Llama a Virgilio urgente, por favor. Leonidas, ¿qué pasa? Solo llama. ¡José! ¡José! ¡José, hay que llamar a Virgilio! ¡Leonidas! ¿Qué pasa? ¡Cálmese! Leticia. ¿Está usted seguro? Sí, lo vi con mis propios ojos. Lléveme donde lo encontraron. No, más bien cálmese. Yo vine acá a llamar a la policía. Ernesto ya está ahí, él va a esperar a esto que lleguen. Esto no puede pasar en mi internado. Deje que se encarguen ellos, yo voy a llamar a la policía. Vaya, corra. ¿Dónde está Ernesto? Osvaldito, mijito, ¿qué haces por aquí? Doctor. Espérese un momento, por favor. Mijo, vaya y espérame en la oficina. Es que hablé con la policía. Me voy con...
Osvaldo. ¿Qué pasa, hijo? Pareces haber visto un fantasma. ¡Martín! ¡Martín! Martín, no te asustes, hijo. Te quiero presentar a Osvaldo, su nuevo compañero. Indícale el cuarto, es el siguiente al tuyo. ¿Está bien? Está bien, padre. Vamos, te mostraré dónde es tu habitación. Gracias a Dios, todo salió muy bien y no tuvimos ningún percance. Sí, pero aún me preocupa. El asunto que haya sido un accidente no me deja del todo tranquilo. Recuerda que el que nada debe, nada teme. Además, no te olvides que tú y yo estamos en esto. Solo espero no tener problemas. Tranquilo, Leonidas. Hicimos lo correcto. Espero que no estés arrepentido. Operadora. ¿Qué número? Por favor, con el número 257. En Quito. Urgente, por favor. Un momento, ya le marco. Padre José. Padre Virgilio. Padre Leonidas. Padre Ernesto. Necesito hablar un asunto con ustedes. Pero tiene que ser en privado. Es algo importante. Por favor. No, no lo molesten. No lo miren. Además, él no tiene la culpa de nada. Está pasando por varios problemas. Se le murió el papá. Bueno, cuéntenme cómo les terminó yendo el día de ayer. Esperamos por lo menos una hora hasta que llegue la policía. Fuimos a Quito a hacer las declaraciones y estuvimos de vuelta aquí alrededor de la medianoche, doctor. Por suerte todo quedó en orden. Me alegra sobremanera escuchar eso. Estaba muy preocupado al respecto. A propósito, sobre el chico que llegó ayer, Osvaldo, les pido que le ayuden, que le entiendan, que le tengan paciencia. Él es un poco tímido. Ayúdenlo, por favor. Descuide, doctor. Estaremos pendientes. Por cierto, una cosa más. De esto que pasó ayer, ninguna palabra aquí. Es peligroso en el internado para los niños. Puede haber un halo de misterio y de miedo. Por favor. Descuide, doctor. Créame que ese es tema del que nosotros tampoco queremos ir hablando más. Lo que más queremos es olvidarlo. Esto me tranquiliza y les entiendo. Sin nada más que decirles, me retiro. Bueno, listo, señor. Está bien. Obedeceremos al doctor y no hablaremos más del tema. ¿Sí?
Interrogatorio a Leonidas Campuzano Valverde. Quito, 13 de diciembre de 1957. Volví a ser Leonardo. Todo comenzó el día que llegó este nuevo niño llamado Osvaldo. Su madre Leticia lo dejó en el internado cuando nosotros estábamos de paseo. En el medio de la tarde ella salió a caminar. La verdad es que no sé por qué. Ernesto regresaba aquí la tarde. Es hora de ir a cenar. ¡Hombre de mierda! ¿Qué se supone que es aquí afuera? Seguramente Virgilio no sabe que estás aquí. Anda, anda, regresa antes de que la avise. ¡Carajo! ¿Qué no me oíste? ¡Adentro! Martín, ¿has visto a Osvaldo? No, ya lo llamé, pero parece que está dormido. No contesta. Bueno, está bien, Martín. Ya lo vamos a ver. ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¡Leonidas! Señor, ¿qué pasa? Leonidas y Ernesto no están. Hoy es martes. ¿Y por qué es martes? ¿No están? Señor, todos los martes suben a ver víveres aquí, pero no están. Osvaldo no aparece. ¡No te quedes ahí parado! ¡Ayúdame a buscarlo! ¡Osvaldo! 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 ¡Virgilio! ¡Virgilio! ¡Osvaldo! ¡Osvaldo, ¿dónde estás? ¡Osvaldo! Osvaldo, ¿qué pasó? Es que me corté la mano con un vidrio roto. Vamos a la oficina de Virgilio, hay que desinfectar esto. Bien. Permiso. Osvaldito, ¿estás bien, hijo? ¿Qué pasó, Adrián? Seguro haberse cortado con un vidrio. Padre, Vicente está muerto. Lo ves, señor. Lo vi con mis propios ojos.
¿Está muerto? No lo sé, señor. Está muerto. Señor, ¿qué vamos a hacer? Yo no lo sé. Adrián, ¿me encontraste? Osvaldito, ¿estás bien, hijo? ¿Qué pasó, Adrián? Asegura haberse cortado con un vidrio. No lo sé, José. No lo sé. Tenemos que llamar a la policía. Sí, padre José. Corra a mi oficina. Llame a la policía. Sí, señor. ¡Padre José! Encierre a Osvaldo. Señor, ¿escuchó eso? ¿Escuchar qué? ¿Qué es del padre José que no llega? Pero, padre, no es un minuto de lo que se fue. Señor, se ha cortado la luz y no funciona el teléfono. Será tormenta eléctrica. Yo no estaría tan seguro de eso. Corra, padre José. Encierra a los niños en sus cuartos. Corren peligro en este internado. Sí, señor. ¿Nosotros qué haremos, señor? Enterrarlo. No nos queda más. Los niños no pueden enterarse de esto. Voy por el asador, señor. Ya regresó la energía. Informen a Leonidas y a Ernesto que nos reuniremos en mi oficina. ¿A qué hora lo encontraron? A la hora de la cena. ¿Y alguno de los niños sabe de esto? No, ninguno. Osvaldo lo sabe. Sí, Osvaldo lo sabe. Debemos llamar a la policía. No, no es buena idea. No podemos. ¿Por qué, señor? Debemos hacerlo. El cuerpo de Vicente está enterrado ya. ¿Cómo? ¿Es eso cierto? Sí, Ernesto. Lo enterramos. ¿Pero por qué, señor? Debemos llamar a la policía. ¡Así nunca daremos con el asesino! Ya te dije en el establo que no pudimos hacerlo. La tormenta eléctrica cortó la luz y la comunicación telefónica. Vamos, caballeros, por favor. No nos exaltemos, ¿sí? Vamos a tomar las cosas con calma, ¿bueno? Sí, José tiene razón. No nos exaltemos. Pero, señor, no ha contestado a mi pregunta. ¿Cómo vamos a dar con el asesino? Yo creo saber quién es. Niños, por favor, tranquilícense. Por favor, préstenme atención. Como ustedes saben, la principal preocupación mía es la seguridad de ustedes. La seguridad de ustedes en este mi internado. He sido informado que Osvaldo sufre una enfermedad contagiosa y sumamente grave. Por eso no se encuentra entre nosotros.
Él está encerrado en su habitación para evitar cualquier inconveniente con todos nosotros. Por eso hemos decidido... ¡Hemos! Por favor. Por eso hemos decidido cambiar las reglas. Desde a partir de la noche de hoy, van a ser encerrados después de la cena en su habitación, apagadas las luces a partir de las 9 de la noche. No me parece justo. Martín, muchas cosas en la vida te van a parecer injustas, pero tienes que aprender a aceptarlas. ¿Cómo es que Osvaldo está enfermo y no hemos visto a ningún doctor? Niños, tengo que avisarles además que la enfermedad parece que contagiosa es especialmente en esta temporada fría y húmeda. Una cosa más. De Vicente no sabemos nada. No sabemos qué ha pasado con él. Por favor, esto no comenten con nadie. Solo entre ustedes y nosotros, por favor. Bueno, pues ya escucharon al director. Eso es todo lo que queríamos decirles. Vayan, prepárense para la clase. Vamos, tíos, por acá. Vamos todos a la clase. ¡Adiós! Muy buena su mentira sobre la enfermedad de Osvaldo. ¿A quién cree que dice mentiroso? Te lo digo y lo repito. Está loco. Lo de otra noche lo ha dejado afectado. ¡Ernesto! ¡Leonidas! ¡Vengan rápido! ¡Rápido! ¿Qué dijo Adrián? ¡Se me largan de aquí, carajo! ¡José! ¡Las llaves de este cuarto! Adrián, enciérralo. Osvaldito. Él está muy afectado. Esto no es un alcance. Aquí vas a encontrar compañeros y amigos en tu misma situación. Vamos, te mostrará con mis colitas. Quiero presentarles a Osvaldo, es un nuevo compañero que va a ser parte de nuestra familia. Él quedará en mis manos, yo voy a cuidar de él. Mira, el clima ha mejorado. Pienso sacar a los niños afuera y recibir la clase allá. Me parece perfecto. ¿Avisaste a Virgilio? Sí, acaba de hacerlo. Entonces, ¿qué espera? Vaya para allá antes de que se vayan hacia el río. José, mira, ¿me acompañas? Pues claro, yo te acompaño, no hay problema. Perfecto. Me haces un favor, trae mi libro de ciencias naturales que está en la oficina. Enseguida. Gracias, José. Bueno, con permiso me despido antes de que hagan alguna diablura. Hasta luego, Daniel. ¿Sabes? Me quedé pensando. Encontré unos papeles en la oficina de Virgilio. Y este tal Osvaldito no ha sido bautizado. ¿Qué me dices? ¡No es posible! Virgilio nunca ha aceptado a un alumno sin ser bautizado. Es más, el apellido paterno de este Osvaldito ha sido Larrea. ¿Como Virgilio? ¡No puede ser! ¡Virgilio nunca ha tenido hijos! No, no. Nadie ha hablado de hijos. Pero puede ser un pariente cercano.
Eso explicaría muchas cosas. Eso es lo que estaba pensando al escuchar esos gritos de aquel pobre niño. ¿No te da pena al verlo? ¡Ya te dije que no quiero saber nada más del tema! No te quiero volver a escuchar a decir nada al respecto. Pero Ernesto, me preocupa que todo esto se te esté yendo de las manos. No puedo creer que Osvaldo no sea bautizado. Yo purificaré a Osvaldo y a todos los niños de mi internado. Si algo que no soporto es el pecado. Te lo digo, está enfermo. Ayer no durmió toda la noche. Lo escuché paseándose por toda la casa. La muerte de Vicente lo ha trastornado. Puta, Ernesto. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no hablaremos más del tema? ¡No se habla más! ¡Aquí se acaba esta historia! ¡Aquí lo olvidamos tú y yo! Por tu bien, por el mío y el de todo este internado. Tú y yo estamos subidos en el mismo tren. Y no hay nada que lo frene ahora. Quiero que todos nos concentremos y tratemos de buscar la mayor cantidad de especies de pájaros. ¿Sabían que en la zona de nuestro internado hay más de 80 especies de pájaros? ¿Qué les pasa, niños? ¿Es acaso por lo que les dijo Virgilio esta mañana? Sí, es eso. Nos tratan como si fuéramos tontos. Algo raro está pasando en el internado y lo sabemos. A ver, Juanbrito, no me hables en ese tono, ¿sí? A mí tampoco me gustan estas nuevas reglas del internado. Son las nuevas reglas de Virgilio. Confiamos en que él sepa hacer las cosas. Quizás sea lo mejor para ti y para todos los del internado. ¿Está claro? Señor, Osvaldo no está enfermo y usted lo sabe. ¿De qué hablas? Yo no sé nada. Fue una mala idea sacarlos al patio a recibir la clase. Son unos malagradecidos. Continuemos con la clase. La luna ofrece siempre la misma cara a la tierra. Esto no quiere decir que no tenga movimiento propio de rotación, pues sí lo tiene. Pero a diferencia de la Tierra, la Luna tiene una rotación sincrónica. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién sabe? A ver, Alfredo. Señor, ¿puedo ir al baño? Tanto tiempo que no te has ido al baño que ya estás hecho pelota. Carajo, Hernán. Respeta a tus compañeros. Alfredo, anda al baño. Los de Hernán, acompáñalo. Sincronizacional. Los planetas y... Bueno, niños, creo que estamos un poquito tarde y es hora de tomar nuestra limonadita. Buena clase. Thank you.
Javier. ¿Me escuchas? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos, pues. Pero lo que está sonando. Mejor. Tengo miedo. Entonces, ¿vamos o no? Sí, pues. Pues animal, estamos aquí afuera de la casa. Vamos. ¡Mierda! ¿No oyeron eso? Miércoles. Yo también los escuché. Ya cállense. ¿Qué es esto? Hernán, Hernán, ¿oíste los disparos? Oye, estás loco, ya deja de dormir. No, es que tuve un sueño raro. Sigue soñando y no me molestes. Ahora sí, hermanos, mi pecado favorito, la gula. Pasan las copas de Ernesto. Gracias. Padres, los niños no están. Adrián, ¿qué pasa? Serénate. Tomás, Humberto, Javier y Francisco no están en las habitaciones. ¿Cómo? ¿Estás seguro? Y otra cosa más. ¿Se acuerdan de Alfredo? ¿Qué? El niño gordito, estábamos en clase de ciencias naturales. Salió al baño. Y también desapareció, ¿no está?
Adrián, tú estás muy alterado. Serénate, toma asiento, yo me encargo de eso. José, sal a ver a los niños, por favor. Sabes que a Diosito no le gusta que sus hijos mientan. Necesito que me digas. ¿Qué pasó ayer con tus compañeros? Lo que pasa es que ayer por la noche planearon un escape del internado. Así me gusta, Pedro. Diosito va a estar muy orgulloso de ti. Ernesto, los niños ya están afuera. Tranquilo, hombre, ya sabemos qué pasó con los niños. ¿Y ahora? Habrá un cambio de planes. Encierra a todos los niños en la habitación. Hoy no habrá clases. Esperen, que los tengo que llevar a sus cuartos, ¿eh? No creo que sea necesario. ¿Para qué llamar a la policía? Los niños solo se han fugado. ¿Cuántas veces más lo han hecho? Pronto regresarán y serán castigados. ¿Cómo puede estar tan seguro de eso? Y si los papás llaman, si mandan una carta, ¿qué les diremos? Personalmente yo opino que lo mejor es esperar hasta la noche. Exacto. Si hasta mañana no aparecen, llamamos a la policía. Mayor Ernesto, perdón que me meta, pero si los niños se fugaron ayer, no debe haber sido por mucho tiempo. Yo escuché ahora a uno de los niños decir que el plan era fugarse por unas horas nada más. Ahora ya llevan todo el día perdidos. Exacto. Eso es lo que yo quería llegar. No lo niego. Yo también estoy preocupado. Pero considero que lo mejor es esperar. Un momento, Ernesto. ¿No recuerdas las palabras de Virgilio la tarde de ayer? Yo purificaré a Osvaldo y a todos los niños de mi internado. Si algo que no soporto es el pecado. Claro, ¿cómo se me puede haber olvidado? Se está enfermando, en serio. No puedo creer lo que oigo. Sé que Virgilio está de nuevo teniendo sus ataques. Es lo que me temo. Y lo peor de todo es que no creo que haya empezado ayer. Ernesto, ¿qué estás tratando de decir? No trato de decir nada, solo lo que creo. Y lo que creo es que Virgilio, desde lo de Vicente, se ha puesto muy mal. Se lo ve enfermo. ¿Quién me puede explicar por qué no ha bajado en todo el día? Ni siquiera se ha enterado lo de los niños. Ernesto, ¿no estás tan seguro de que él no lo sabe? ¿Y ahora tú a qué te refieres con tus palabras? No. Fue un pensamiento en voz alta. Simplemente creo que a Virgilio no está en capacidad de seguir dirigiendo este internado. Virgilio es mi amigo. Lo conozco desde que entré al internado. Pero lamentablemente, Adrián, tengo que darte la razón. Siento meterme otra vez, pero anoche escuché a Virgilio tocar la vozora. Paró de tocarla por unos momentos, pero después siguió tocando hasta que me dormí. Sí, tienes razón. Yo también lo escuché. No recuerdo haberlo escuchado. Y hace tiempo que Virgilio no toca su voz sola. Yo tampoco, al parecer yo me dormí antes. Buenos días con todos. Buenos días. Me parece un lindo día. ¿Por qué no aprovechan para sacar a los niños de paseo? Yo todavía me siento un poco mal. Quisiera quedarme en mi oficina. Ernesto, necesito pedirte un favor. A ti y a Leonidas. Por favor, pasen por la oficina más tarde. Thank you.
muchachos, de pies para rezar, ¿eh? Vamos, levántense. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros. Bueno, muchachos, se pueden retirar, ¿eh? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mi señor, buenas tardes. Bolívar Chamorro, le presento Luis Gómez. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles? Bueno, estamos pasando por aquí. Nosotros siempre estamos patrullando el sector, ¿no? Mientras estábamos patrullando, nuestro carro se nos averió. Estamos queriendo comunicarnos con la central, pero no podemos comunicarnos. Entonces hemos decidido venir aquí a ver si usted tendría la fineza. Prestarnos el teléfono, por favor. Tenga la bondad. Venga conmigo, gracias. Muy amable, muy amable. No se vayan, por favor, que... ¿Qué pasa? Tengo algo importante que decirles. Señores, lo que sucede en verdad es que Virgilio, el rector del internado, pues ha estado muy enfermo últimamente y él en realidad no sabe bien lo que pasa en el internado, no está muy bien informado. Hable rápido, sin misterios. El día de ayer han desaparecido 4 niños de este internado. ¿4? Sí, 4. ¡Descuide! ¿Y han de aparecer? Tiene que primero esperar las 24 horas, pues, para poder nosotros empezar a buscar. Claro. Necesitamos que nos ayuden. A ver, bueno, le vamos a ayudar. Acompáñenos, por favor, hasta la central de policía, donde nosotros vamos a hacer las preguntas respectivas para que usted nos dé las características de los niños. Sí, pues, lo haría, pero yo no puedo dejar este internado, ¿eh? Está solo, ¿eh? Y con el rector enfermo yo no puedo salir de aquí. No, por favor, tenga la bondad y acompáñenos hasta el carro. Ahí para poder hacer algo. La compañía de Denis Hernández. A ver. Ahora sí. Regáleme a ver los datos de los niños. Regáleme los datos de los niños. Sí, no hay problema. Sus nombres son Javier Chiriboga. Javier, ¿qué me dijo? Chiriboga. Ya. Humberto Machado. ¿Listo con otro? Tomás Ponce. Listo. Y Francisco Valdivieso. Esos son los 4 niños. Bueno, pues, ya están tomados los datos. Muchas gracias por su ayuda. Igual, lastimosamente, no podemos hacer nada. Usted sabe, tienen que pasar las 24 horas. Sí, sí. Pero el día de mañana yo le estaré avisando, le llamaré y para hablar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ya, hasta luego. Gracias, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, este es el 236 de Pomar. Sí, es el número correcto. Recibimos una denuncia de unos niños extraviados. No, yo no sé de ningunos niños que usted me está hablando. ¿Cómo que no? Si el padre José nos comunicó. Le insisto, no sé nada, el padre José no me ha informado sobre esto. Ayer habló con el capitán Luis Gómez.
¿Está usted segura? Sí, estoy segura, padre. No, no. Pero hasta padre. Luego. José, yo no puedo seguir en ese internado. Pero, Adrián, mira, sencillamente la vida nos pone momentos difíciles y no hay que sucumbir ante ellos. José, date cuenta cuánta hipocresía hay en este lugar. ¡José! ¡Padre José! ¡Carajo! ¿Cómo es posible que usted no me haya avisado que se han perdido 4 niños? ¡Y peor aún que haya llamado a la policía sin consultarme! Pues precisamente por eso se desaparecen 4 niños y usted no está enterado. Precisamente porque aquí a nadie se le da la regalada gana. Dios tarado, yo te dije que algo estaba pasando en el internado. Ya, adivinaste. ¿Y qué? No es cuestión de adivinar, es cuestión de pensar. Bueno, ya, deja estudiar. Buenas tardes. Por favor, el señor Virgilio Larrea Dávalos. ¿Puedo saber cómo para qué será? Usted preocúpese de lo suyo, vaya a llamarlo. Sí, enseguida lo llamo. Señor, la policía está aquí. Ya los he visto. Gracias. Sí, señores, ¿qué se les ofrece? Señor, por favor. Venga, la bondad y nos acompaña. ¿Por qué pasa, señor? Por favor, vamos a las buenas. Vamos a las buenas. Por favor. Por favor. Nos vamos este rato. Espérese, señor, tengo que saber. Usted pronto va a saber por qué está detenido. ¡Padre José, por favor! ¡Padre José! Ya, señores, ya voy por las buenas. Por favor. Ya voy a ir por las buenas. Por favor. Señores, por favor. ¡Voy por las buenas! ¡Padre! ¡Padre, José! ¡Oh, señores! ¡Por favor, súbase! ¡Soy un padre! ¡Súbase, señor! ¡Tranquilo, por favor! ¡Por favor, usted, señor! ¡No se señores, meta aquí! ¡Es un padre! ¡Por favor, es un padre! Favor. ¡Tranquilo! ¡Señor, espérese! ¡Espérese! ¡Queda ahí! ¡Padre! ¡Vamos, compañero! ¡Padre! ¡Virgilio! ¡Padre! Por favor, señores, comprendan, déjenme hablar, explíquenme por qué. Señores, por favor. Usted pronto se va a enterar qué es lo que está haciendo. Me gusta por pecador, Ángel. Por favor. Rápido, parquéense. Estacionate ahí, Ernesto, rápido. ¡Apúrense, que se han llevado a Virgilio! ¡Se lo ha llevado la policía! ¡Leonidas! ¿Qué pasó? ¡Leonidas! ¡Leonidas! ¡Virgilio, se lo llevó la policía! ¡Vinieron 2 policías y se lo han llevado! ¿Pero por qué? ¡No sé! ¡Se lo llevaron! ¡No dijeron por qué! Bueno, vamos a la oficina. ¡Rápido, Leonidas! ¡Estacione la camioneta! ¡Nos encontramos en la oficina de Virgilio! Bien. Voy a avisar a Adriana. ¡José! ¿Qué pasó? ¿Por qué se llevaron a Virgilio? Me han pedido que lleve los papeles de Virgilio para mañana, pero no me han dicho nada de por qué se lo llevaron. Estuve persiguiendo al carro de policía y no me dijeron nada. José. José, sí que lo sabes. Ernesto, ayer José avisó a la policía por la desaparición de los 4 niños con autorización mía. ¡Carajo! ¿Cómo puede haber hecho esto?
¡Virgilio es el rector de ese internado y nuestro amigo! Leonidas, por favor, búscame los papeles de Virgilio. Yo arreglo este relajo que armaron aquí. Pero Ernesto, entiende que nosotros no sabíamos qué hacer. Adrián y yo estábamos desesperados por los niños. Pero nosotros simplemente informamos a la policía. Es nuestro deber velar por el bien de este internado. ¡Maldita sea! ¿No se te ocurre que a mí también me preocupa el bien de los niños? ¡Que estoy pintado en la pared! ¡Debiste consultarnos! Estoy harto de este maldito internado, me largo. Adrián, por favor, no te vayas. Por el bien del internado, ¿sí? Quédate. Sí, los encontré. Ernesto, los encontré. Perdón que le moleste, licenciado, pero afuera hay uno de los sacerdotes del internado que quiere hablar con usted. Parece que quiere declarar. ¿Qué espera, Andrea? Por favor, hágale pasar. Por favor, Cristina, tome la máquina de escribir algunos papeles. Le espero en la sala de interrogación. Enseguida, licenciado. Buenos días, señor. Muy buenas tardes, padre. Me indica Andrea que usted desea hablar conmigo. ¿De qué se trata? Sí, señor. Vine voluntariamente a declarar. Para ello necesito que usted me firme unos documentos y poder autentificar su declaración. Descuide, señor. Yo le firmo. Siga, padre, por favor. Interrogatorio a Leonidas Campuzano Valverde. Quito, 13 de diciembre de 1957. Ay, ¿cómo comenzar? Usted sabe que hay gente que se hace pasar por hombres de Dios. Pero la verdad es muy diferente. Ernesto, el mayor de los sacerdotes del internado, anoche me lo confesó todo. Es más, su nombre ni siquiera era Ernesto, se llamaba Leonardo. ¿Cómo llamarlo? Ernesto, Leonardo. Este Ernesto, Leonardo, como sea, me contó que tiempo atrás, cuando estaba estudiando en el seminario, tuvo problemas con la policía por la muerte de uno de sus hermanos. Se escapó, sin avisar a nadie. Fue prófugo por mucho tiempo. Decidió cambiar su identidad por la de Ernesto, un sacerdote que venía de Riobamba, y ahí es cuando se integra al internado de San Rafael, cuando Virgilio todavía no era rector y yo ni siquiera había entrado. Leonardo, poco a poco, fue olvidando su pasado y perdiendo su identidad. Cada día se fue olvidando de lo que era y convenciéndose de una mentira que él se la creaba. Ernesto volvió a ser Leonardo. Todo comenzó el día que llegó este nuevo niño llamado Osvaldo. Su madre Leticia lo dejó en el internado cuando nosotros estábamos de paseo. En el medio de la tarde ella salió a caminar. La verdad es que no sé por qué. Ernesto regresaba aquella tarde de Quito con los vivos. Manejaba la camioneta del internado cuando aparece Leticia en el camino. Por Dios, Ernesto, la mataste, la mataste. ¡Reacciona, Ernesto! ¡La mataste! Yo no la maté, tú la viste. ¡Ella se cruzó! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Por Dios santo, Ernesto. No puede ser.
Ernesto. Leonidas. Se encargó de esconder el cuerpo. Tienes que ayudarme. Pero la pestilencia empezó a infestar el internado. Es ahí cuando, el momento que enterraba el cuerpo, aparece Vicente, el conserje. Padre Ernesto, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace aquí afuera? ¡Ernesto! ¡Le mataste! Ya no era solo un muerto, ya eran dos. En el momento que Ernesto se disponía a arrastrar el cuerpo de don Vicente, se escucha a José, que llamaba a Osvaldo. Corrió. Ernesto trataba de ocultar el cuerpo, pero José se acercaba muy rápidamente. ¡Osvaldo! Ernesto tuvo ¡Osvaldo! Que soltarlo. Se escondió cerca de ahí y escuchó toda la conversación. Corro a mi oficina. Llame al parecer, oficina. Virgilio pensaba que Osvaldo era el asesino. Sí, señor. Todo estaba mejor de lo que se pensaba. Padre José. Pero todo empeoró cuando Virgilio mandó a José a llamar a la policía. Encierre a Osvaldo. En ese momento, Ernesto cortó el cable de electricidad y de teléfono. Ernesto aprovechó la penumbra para subirse al coche. Para disimular que llegaba de Quito, como lo hacía regularmente. El plan salió perfecto. El mismo Virgilio enterró el cuerpo en Santa Sepultura. Ahí es cuando se convirtió en cómplice de Ernesto, al igual que Adrián y José. Pero el verdadero problema surgió cuando Ernesto quería deshacerse del coche de Leticia. Esa noche, la música de la vozora de Virgilio cubría perfectamente los pasos. Así que Ernesto aprovechó para salir del internado. Ernesto comenzó a empujar el coche. Cuatro de los muchachos del internado que se habían fugado esa noche estaban por el sector. Él trató de esconderse, pero era demasiado tarde. Los muchachos encontraron la fosa que él llevaba cavando ya algún tiempo. ¿Qué es esto? Ernesto no dudó en usar su revólver. Cuatro disparos sonaron esa noche. Todos en el internado pensamos que todo esto era obra de Virgilio. Virgilio, secretamente, había mandado a Ernesto a retirar un paquete de pastillas expresamente ordenadas por el doctor Manrique. Pero a Virgilio se le olvidó retirar las pastillas de la cocina. Así que dejó de tocar la vozora al recordarlo y se dirigió a la cocina. Tardó en buscar el frasco, pero lo encontró. Aprovechó para tomar su dosis. Tomó el frasco y se dirigió a su oficina, dando tiempo para hacernos creer que era él el autor de los disparos. Ernesto se encargó de convencernos a Adrián, a José y a mí. Un momentito. ¿Quiénes son Adrián y José? Perdón, José y Adrián eran padres del internado. Bueno, volviendo al tema, Ernesto nos convenció que Virgilio se estaba volviendo loco y que no podía seguir manejando ese internado. Todo salió bien cuando Adrián y José decidieron llamar a la policía. Virgilio fue preso y por ende era el principal sospechoso de todos los asesinatos. Al parecer, Ernesto se había salvado el pellejo hasta cuando Adrián lo descubrió junto a la fosa donde había enterrado los cuerpos de los cuatro niños. ¡Momento, momento! Entonces, según usted, ¿este tal Leonardo es el asesino de Leticia Correa y Vicente Mullo? Eso es lo que le estoy diciendo. Y no solo ellos, también los niños. Javier Chiriboga, Tomás Ponce, Francisco Valdivieso y Humberto Machado. Y también los otros sacerdotes que le mencioné hace un momento.
Padre Leonidas, ¿está usted consciente de lo que me está diciendo? Sí, señor. Sus oficiales ya fueron informados de la desaparición de todas estas personas. Sí, sí me informaron, pero usted está incriminando a un difunto por la muerte de 8 personas. Señor, yo solo vine a declarar lo que sé. Bueno, padre, prosiga. Como le iba diciendo, al parecer Ernesto se había salvado. Pero Adrián... ¡Quieto ahí, Ernesto! Lo encontró junto a la fosa y lo amenazó con el rifle de Vicente. ¡Mataste a Vicente! ¡Mataste a los niños! ¡José! ¡Ni una palabra más! Se acercó ese momento. ¡José! Adrián envió a José a llamar a la policía. José se retiró. ¡Puta madre! En un momento de descuido, Ernesto mató a Adrián. Tienes la misma cara de mi hermano antes de morir. La lista estaba más y más. Quiso solucionar todo tratando de llamar a la policía a decir que era una falsa alarma, pero José había arrancado el cable de teléfono. José lo puso muy nervioso y lo mató. ¡Ayúdame a acabar para enterrarlos! ¡En cualquier rato llega la policía! No, Ernesto, no más. Esto comenzó como un accidente, pero... se te fue de las manos. Tú me metiste en esto. Y tú me vas a sacar. ¿Y qué piensas hacer ahora? Si escuchas, es la policía. Tú estuviste conmigo todo el tiempo de la mano haciendo lo que yo hacía. Es fácil, Ernesto. Tu suicidio explica todo. Tú piensas que vas a poder callarlo todo. Pero te vas a dar cuenta que el silencio no existe. Quiso enterrar el cuerpo de José junto al de Adrián. Ese momento sonó la sirena de la policía. Tomó el revólver y se disparó frente a mí. ¿Cómo me puede confirmar que se suicidó? ¿No sería que alguien lo mató? El policía que llegó al lugar pudo comprobarlo. Al momento de morir, existe un espasmo muscular llamado el rigor mortis. Usted debe tener conocimiento sobre esto. Sí tengo conocimiento, pero ¿qué quiere decirme con eso? Sus agentes pudieron comprobar que el revólver estaba aferrado a su mano derecha. Tengo que comprobar lo que usted me ha dicho. ¿Tal vez sabe cuál es el apellido de este Leonardo? Vélez. Leonardo Vélez, ¿ah? Va a tener que esperar aquí mientras hago una llamada. Mi coronel Mejía, soy Wilson Vela. ¿Me escucho? Sí, mi coronel. Me encuentro en un interrogatorio y necesito de urgencia que me confirmen unos datos entre todos los expedientes relacionados a un señor Leonardo Vélez. Licenciado, le llama el coronel Mejía. ¿Aló? Sí, mi coronel. Sí, mi coronel. Le agradezco muchísimo, mi coronel, por toda su información. Sí, mi coronel. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Y? Queda usted libre.
La policía lleva tiempo buscando a este tal Leonardo. Supongo que eso es todo. Sí, por ahora. Espéreme un momento. Regáleme la firma que le había solicitado. Una preguntita. ¿Qué es lo que va a pasar con los niños del internado? Padre Leonidas, dígame usted. Los padres de estos niños están fuera del país. Alguien debería cuidarlos. Gracias, licenciado. La verdad es que me siento aliviado. Jorge. Camilo. Aquí el detenido queda en libertad. Listo, me parece perfecto. Acompáñame, padre, por favor. Niños, soy su nuevo rector.